Bueno, pues yo me encuentro muy contenta porque pudimos realizar el día de hoy la capacitación con las docentes del Jardín Ubamux en el resguardo indígena de Cota. Y pues también orgullosa porque este proceso se ha hecho de manera colectiva con Repurpose. En ese caso, pues soy la primera mujer dinamizadora en el proceso. Ha sido un proceso bonito y distinto. En la medida en la que en las otras experiencias que ha tenido Repurpose se ha hecho en instituciones educativas bastante grandes, con un avance fuerte en la constitución del PEC y quizás con una estructura institucional más fuerte. Nosotros como resguardos recién constituidos nuevamente hasta el año pasado, hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo esfuerzos por revitalizar nuestra cultura, nuestra lengua y adicional a eso por generar estrategias de fortalecimiento de nuestra educación propia. Venimos trabajando y articulando para que no solamente sea a nivel de jardín, sino que también se pueda hacer ese empalme con los niños de primaria y de bachillerato. En este momento iniciamos obviamente por el Jardín Ubamux, pero dejando la puerta abierta de que estas computadoras con este software libre y con el montón de información de programas pedagógicos educativos pueda ser también utilizada para el resto de jóvenes y de niños de la comunidad. De las computadoras que fueron donadas, pueden ser trabajadas para producir nuestro propio material pedagógico, que el grupo de lengua lo realice, pero que también le sirva a las profesoras del jardín y viceversa. Para ello, nosotros vemos la educación como un pilar esencial para la vida y pervivencia de nuestro resguardo, de nuestra cultura, de nuestra tradición. Y son en este caso las semillas, son los niños, los que realmente nos permiten garantizar que esos procesos culturales de arraigo, de amor a la tierra, esos principios espirituales se mantengan. Entonces, por eso justamente el nombre de Ubamux, que significa casa o templo de la semilla. Y ver cómo los niños desde pequeñitos ya están aprendiendo a decir los colores en muisca, que hay rondas infantiles, que los mismos docentes con su creatividad han empezado a hacer este esfuerzo por recuperar la lengua en esas canciones, generar dinámicas y lúdicas que tengan en cuenta esos valores y esos principios de arraigo con la tierra, que finalmente es lo que nos caracteriza como indígenas y como muiscas.